Ídolos no tengo, pero sí reconozco mucho al gran plantel que salimos campeones el año 2013 y después el plantel que se armó para jugar Liga de las Américas y Liga Sudamericana. Yo creo que ese plantel de esas dos temporadas, no sé si tomarlo a todo como ídolo, pero creo que eran muy referentes y muy en la historia del club. De nacionales hasta extranjeros. Creo que esa etapa de esa generación 2012, 2013 y 2014, creo que fue lo, en mi humilde opinión, fue lo más lindo del club y bueno, y ahí hubo muchos referentes, Leandro, Pablo Morales, después de la etapa de Babosi, muchos, Muro, Ivón, Diego González, los extranjeros, la verdad que toda esa generación yo creo que son a los que más resalto porque nos hizo vivir grandes momentos, tuvimos en lo tope de América. Mi peor momento fue cuando perdimos la final con Malvin en el Palacio. Lo sufrí mucho, la verdad la pasé muy mal. Y mi mejor momento fue el año pasado cuando salimos campeones, que le ganamos Malvin y conseguimos la novena. Bueno, por mucho tiempo tuve dos cábalas. En realidad siempre fueron camisetas. Esta fue la primera que usé durante muchísimos años. Y bueno, pasó una buena etapa de mi vida yendo a la cancha con esta remera y la otra, que obviamente las tengo todas guardadas y estas las sigo usando. Que esta después del Final Four de Liga de las Américas, me acompañó también a todos lados con el club. Lo más loco por ir a ver a Guada, y soy argentino, voy una vez por mes, voy todos los meses a ver a Guada. Más loco que eso no hay. Bueno, les mando un saludo a toda la gente de arriba, muchachada. Saben que los quiero mucho. A Marcelito Pimienta, a Rodri y a Carlitos. Bueno, y por último, quiero saludar a toda la banda de la radio, que sé que hacen un gran esfuerzo por salir al aire y hoy están más firme que nunca dentro de la institución. Así que por muchos años más. Y bueno, les mando un abrazo grande y muy bueno a toda esta idea que han tenido del Zoom con todo el plantel campeón y lo que han generado en todo este tiempo que no hay básquetbol. Y bueno, ahora van a ser lo que son los ojos de todos nosotros en todo este periodo que no se va a poder concurrir a las canchas, así que vamos arriba, muchachos. Saludo para todos.